en sí. El día no es simple. Tiene una secuencia en su interior. No solo el día, sino incluso la partícula del día tenía una secuencia en su interior. Esto es lo interesante. No hay un solo ciclo en este calendario que sea simple. Todos tienen mínimo dos elementos que se cruzan. Y eso es lo que le da origen a ese ciclo. Todos. Para abajo, para arriba, hasta donde quieras llegar. Todos tienen al menos dos elementos que se cruzan. Pueden tener un tercero o un cuarto. De modo que un primer cuarto de la veintena está cargado por qué elemento. Por fuego. Ese cuarto está orientado hacia el fuego. Y su centro está orientado hacia dónde. Al agua. Al agua. En cada cuarto de la veintena va a haber una tlachinoli. Es automático. Si está cargado ese cuarto por fuego, entonces su centro está orientado al agua. Si está cargado por qué. Agua. Por agua, su centro está orientado al fuego. Cargado por. A ver, tierra, tu centro se orienta al aire. Y así. Esto se los digo para atajar la cuestión de que los cronistas a veces fueron ambiguos. Decían, no, espérate, este día está orientado para acá, no, está para acá. Hay que ver el contexto de la expresión, no solo el dato expuesto, sino su contexto. Hay que ver si el cronista está hablando de un tonal, o si está hablando de un cuarto de veintena, o de una veintena, o incluso de un año. Se lo digo porque ha habido discusión al respecto y no tiene ningún sentido la discusión. Los cronistas fueron muy claros, sobre todo los informantes mexicas, manejaban el calendario, sabían cómo se movía. Entonces fueron muy claros en este punto. Es decir, una cosa es el cargador del cuarto y otra cosa es el tonal, el signo cargador del año correspondiente. Este cuarto marca un año de qué signo. Cali. Y Cali es del oeste, pero pertenece un cuarto del este. Así que no te sorprendas encontrar un cronista que dice que Cali pertenece al este. Sí, claro, pertenece al este dentro de su contexto. Esto es muy sintético, ¿eh? La otra cosa a tener en cuenta es que hay asociaciones horarias. Bien, si el signo cargador es Cali, por supuesto, esto es el atardecer. Si el signo cargador es Caña, esto es el amanecer. Si el signo cargador es Tepatl, es la medianoche. Y si es Tóxtli, por supuesto, mediodía, es la tierra, es la paridora. Entonces vamos a hacer una primera inferencia de esta disposición. Tenemos una cruz que tiene aquí el mediodía, aquí el anochecer o el mictlán, como le quieran llamar. Aquí tiene qué cosa, el atardecer, y aquí tiene el amanecer. Estos son cargadores. Este cargador se llama ¿cómo? Cali. Este se llama Tóxtli. Este se llama Acatl. Y este Tecpa. Después de un año casa que viene un año, nunca va a venir un año Tecpa. La secuencia es así, es contraria al reloj. Jamás después de un año casa va a venir un año Tecpa. Jamás después de un año Tecpa va a venir un año calle. Después de Tecpa viene casa. Después de conejo viene etcétera. Si es una secuencia, tenemos que entonces un año comenzado al atardecer es seguido por un año de mediodía. ¿Cuál es la diferencia en tiempo? Este año estaba orientado hacia el atardecer, este es el mediodía. ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Un cuarto de 6 horas, ¿no? 6 horas, ¿que se pierden o se ganan? Se ganan. Este es el atardecer y este es el mediodía. Se pierde. Del atardecer al mediodía perdiste 6 horas. Le quita 6 horas al atardecer y llegas al mediodía. Le quita 6 horas al mediodía y llegas al amanecer. Le quita 6 horas al amanecer y llegas. Le quita 6 horas a la medianoche y llegas al atardecer. En otras palabras, esa idea por ahí de que los años se estiraban antes de 6 horas es falsa. No se puede usar el simbolismo para estirar el año. Si tú vas a aplicar correctamente su simbolismo, no puedes estirar el año. Más bien lo hubieras quitado un día, ese es falso. Los horarios asociados a los rumbos eran simbólicos, no era el horario de inicio del año, era un simbolismo. Si de verdad usted quiere iniciar el año en su horario asociado, en lugar de sumarle un día cada 4 años, se lo va a quitar. A menos que me diga ya que el norte no es mi trampa, sino que ahora mi trampa está para el sur, ¿no? Bueno, lo que hace es que con el simbolismo, claro que todo cabe, sí. Pero además hay una cita de Sahagún que dice que Sahagún, el día iniciaba
A partir de la medianoche. Sí, ya eso lo vamos a ver con más calma. Eso es una cita muy común. Sí. Todas las ceremonias de fuego, ¿no? Se hicieron la medianoche. Nunca hay una llave de camino, ya media tarde. Es un cuento, sí, además un cuento muy moderno, sí. Ese es para fines ilustrativos. Sí. Porque se supone que son los cargadores para España y Portugal. No están actualizados. Estamos usando cargadores postclásicos, mexicas, para fines ilustrativos. Cualquier serie de cargadores que usen, no sé si nos vamos a la época maya tardía, no va a haber años llamados casa, conejo, caña y pedernal. Los años se llamaban viento, venado, hierba y movimiento. Fue la época del cuatro movimientos, etc. Si vamos un poco atrás, va a haber años hasta llamados flor, la época de los ajau. Es decir, cada época tiene su propio conjunto de signos, cargadores o denominadores. Y según el signo que aparezca en la inscripción, ya saben de qué época es. De todo un margen de más de 500 años, obviamente. Pero sabe de qué época es. Luego, vamos a disipar primero esta idea de que el horario tenía un valor literal. De haber tenido valor literal, le hubiéramos quitado un día cuadrienio. No le hubiéramos sumado un día cuadrienio. En vez de sumar 366 años al cuarto día, estaríamos sumando 363. En lugar de resolver el problema, lo estaríamos empeorando. Vamos a volver sobre este asunto. Insisto, si ustedes quieren, podemos trocar estas cosas y decir que aquí está texto y que aquí está. Entonces, ¿quieren que lo hagamos? Porque okay, si lo trocamos, todo cuadra. Bien, en otras palabras, el calendario hay que verlo en su propia óptica, en su propia lógica. No que me sobra un día y sabe que tíralo fuera del tiempo. No es tan sencillo como eso. Sí. Con todo respeto, porque está muy bien lo del día fuera del tiempo, me encanta ese concepto, pero no es mesoamericano. ¿Alguna cuestión sobre esto? Este simbolismo secundario va a ser la clave para poder ajustar el año a la precisión de un día de 9000 años. Va a ser la clave. Por eso desde el primer momento es importante conocer estos símbolos. Y no empezar así como una hormiga loca a caminar al rumbo hasta que... No, no. Y entonces, ¿me falta un día? No, es que le clavaban un día y después me sobra y se lo quitaban. No. El calendario tiene un mecanismo desde el primer momento y está claro. Es un calendario llamado, se describe como homofórmico. Es decir, describe su propia forma desde el primer momento. Cada elemento describe todo lo demás. También podríamos llamarle, ¿cómo se llama esta facultad de una fotografía? Holográfico. ¿Bien? Describe todo. Un pedacito ya tiene toda la información ahí. La siguiente, por favor. Para no perder la rutina, vamos a volver a recitar los nombres de los 20 signos, pero en español. Finalmente la clase en español. A ver. Aquí los complicados. Dragón, mire, yo insisto en llamarle dragón, aunque me gustaría llamarle de otro modo, porque el cocodrilo tiene nombre propio en náhuatl. ¿Cómo se llama un cocodrilo en náhuatl? Acuespatli. No se llama acipatli, se llama acuespatli. Acipatli es un pez sierra. Acipaquitli, o una ballena también. Acipaquitli. Se parece a, pero no es acipatli. Acipatli no describe ningún animal. Abra los diccionarios en agua y van a ver que no hay ningún animal que se llame cipacli. Cuando uno ve a un cipacli en la iconografía, parece un cocodrilo, pero si te fijas tiene plumas. Y yo no conozco todavía ningún cocodrilo con plumas. Bien, si encontramos un cocodrilo con pluma que echa humo por la boca y que se mueve igual, en China, ¿a eso cómo le llamaríamos? Dragón. Yo no veo por qué esa discriminación de que si se encuentra en Anahua, pues no se le puede llamar dragón, hay que llamarle cocodrilo. Llamarle cocodrilo sería limitarlo. De hecho, el cipacli a veces se representaba no como un reptil, sino prácticamente como un ave. Volaba. En los vasos mayas echa fuego por la boca. ¿Ves? Luego, no es un animal literal. No hay animales que echen fuego por la boca. Yo, pues, le llamo dragón, pero sinceramente prefiero llamarle cipacli. ¿Sí? ¿Qué relación tiene con cipactonal? Cipactonal, el tonal cipacli, el primer tonal, es por lo tanto el nombre del primer ser humano en el mito. Es un simbolismo. Había un Adán y Eva, obviamente. Cipactonal, ya te lo dice. Cipactonal y Chomoco son el mismo ser en dos funciones. Lo vamos a estudiar en los mitos. Los mitos de los soles. ¿Eh? Ellos son los que precisamente se desarrollan. Los creadores consultaron a su nieto que sacó a Tis, dice el texto. Es decir, son seres míticos. Entonces tenemos que después de este dichoso equívoco viene ¿quién? En español. Viento. Casa. Lagartija. Serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, carrizo,
Caña o carrizo, sí. Jaguar. Ocelote, jaguar. Águila. Águila de collazo. Águila de collar, buitre, o si quiere, águila como pecueso blanco, si te va a dar, pero. Viene otro caso aquí, después viene aquí. Movimiento. Movimiento sin duda. Pedernal. Lluvia. ¿Qué agua y lluvia? Agua. Flor que entre los mayas se llamaría señor solar. Porque se llama flor, pero un mesoamericano, un mexica hubiera visto ahí el jeroglífico del sol. El nombre secreto, el nombre tonálico del sol era uno flor. Así que cuando vean un mito, que si la flor de no sé, no, está hablando del sol. Es parte del lenguaje de aquella época que era tan florido. Respecto a este signo, al 13, la verdad se llama ácate. Carrizo es un término del español. No coincide exactamente con lo que quiere decir ácate. Caña tampoco coincide exactamente, porque las cañas del viejo mundo, los carrizos del viejo mundo no son iguales a los de Mesoamérica. Se puede llegar a un consenso. Yo prefiero llamarle al carrizo a casaca, porque la casaca que había acá era muy similar al carrizo europeo. Y prefiero llamarle al ácate propiamente caña, porque se parece a la caña, pero no es una caña, no es un bambú, ¿no? No sería lo de Tular. ¿Eh? No sería lo de Tular. Se llamaría Tol. Quiero decirles algo, capaz que en su momento, entre algún grupo, eso se llamara Tolla, ¿eh? O Tolli, porque finalmente el significado del mismo. Un mexica, por ejemplo, a este signo, al 16, no le hubiera llamado Pocacuautli. Esa era la forma elegantona, más bien mixteca. Si los mixtecas representaban un ave de rapiña, los mexicas le llamaban, a ver quién se acuerda, Temetlatl, mano de metal. Eso se perdió después, se perdió en el siglo XVI. Pero las primeras fuentes mexicas ahí ponían un metal. Quiere decir, cada pueblo tenía sus características, pero el sistema sigue siendo el mismo. Si van hacia los mayas, van a ver que les dan otro nombre. A ver la siguiente imagen. Este no pasa hasta la maya. Sigue, sigue. Mire. La anterior. Aquí entre los mayas, van a ver que ellos les dan otro nombre. Son los mismos signos. Sucede que los mayas, en lugar de dibujarlos con su glifo jeroglífico, lo escribían generalmente con el glifo fonético. Generalmente, pero no siempre. A veces los mayas también usaban estos. En otras palabras, no hay una diferencia esencial entre los signos mayas y mexicas o mixtecas. Estos que ven acá arriba son sacados de un códice mixteca. Lo que pasa generalmente por ahí, por ser mexica, en realidad es mixteca. Y era el mismo para toda la zona. Esa distinción entre calendario maya, calendario mexica, esa distinción es como decir que el calendario que usan en Estados Unidos es diferente porque al lunes no se le llama lunes, sino ¿cómo le llaman? Lunes. El mismo lunes, hombre. No hay que tomar tanto rollo por una cuestión de lengua. Recuerden, los mayas solían escribir con jeroglífico. Por ejemplo, el glifo ik es una T. ¿Bien? Ese ik es lo mismo que el ek de Hecate. ¿Bien? O de Hecate. Pero también solían hacerlo así. Es decir, vamos a tratar de encontrar los elementos comunes antes de ir a lo específico. Porque si vamos primero a lo específico, nos perdemos del plan. Vamos a encontrar diferencias donde no las hay. Voy hacia atrás otra vez. Aquí les trae varias representaciones donde aparecen los signos. Esto mismo. Esto mismo funciona. A ver la siguiente lámina. Esta es una colección de signos que aparecen en el códice Magliabecchi. Ahora bien, ese códice es de influencia mexica, colonial. Los dibujos están hechos por un mexica. La glosa que viene escrita a la página de atrás está hecha probablemente por un mexica que había aprendido a escribir español, pero lo escribía bastante mal, por cierto. Y y también tiene pedazos escritos, me parece a mí, por un español. En otras palabras, la información de los códices coloniales, por lo general, es muy auténtica, pero ya matizada por el cristianismo. Les pongo un ejemplo de cómo analizar los códices coloniales. Probablemente todos ustedes aquí, o la mayor parte, tenga bautizo católico. ¿Verdad? Católicos. Entonces, yo también. Eso no significa que no podamos estudiar el calendario de Anáhuac. Luego, si encontramos un documento colonial, no porque el señor que lo escribió fuera católico, significa que no sabía cómo funcionaba el calendario, puesto que lo estuvo usando hasta la mayoría de los. Le pongo el ejemplo de personas que ya eran adultas cuando llegaron los españoles. ¿Tú vas a decir que ellos no sabían de calendario? Solo porque se bautizaron. Bautemos.